Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Good evening. Can you hear me? Compañeros. Hello, good evening. How are you today? Bien. Can you hear me? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Yes. Okay, Yes, that's nice. teacher. That's nice. Excellent. Very good. How are you? Everything good? ¿Todo bien? No, Yes. Ah, okay, that's nice. Very good. So, ¿cómo va con la plataforma? ¿Todo bien? ¿Quejas? Más o menos. Cargan los videos y los audios. Ah, okay. A veces es de tener paciencia con los videos, porque creo que a veces es la señal. Ajá, a veces. Pero a usted fue que le mandé el audio, ¿no? Today we're gonna check about it, right? We're gonna check about it. Okay, so we're gonna start. Okay, si no, what's our intermediate? Your PowerPoint, I haven't opened it. So give me a second. So give me a second. Just open it. Okay, vamos a ver por ver dónde está. Because I have this PowerPoint that was for the other class, and this one was pre-intermediate, but was not your PowerPoint presentation. Okay, so what do you remember about yesterday's class? ¿Qué recuerda about yesterday? Something you remember about yesterday? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué hicimos ayer? Something you remember? Frequency adverbs. We talk about frequency adverbs. Very good, excellent. That's nice. Okay, very good. It's charging right now, the PowerPoint presentation. Lady Evelyn, what do you remember about yesterday? ¿Qué recuerda de ayer, Lady Evelyn? Estábamos hablando sobre lo que nos gustaba acerca de Yes. Deportes, About sports, yes. usando los adverbios de frecuencia, usually, Usually, always, always. sometimes, Excellent, very good. Thank you. often. Thank you so much, lady. Excellent, very good. Okay, so right now we're going to continue. So, vamos a ver, stop sharing, it says. Okay, I'm going to share the PowerPoint with you, right? Espérame que este Zoom, como salgo de una clase y de ahí entro a la otra, se me quiere trabajo. Okay, give me a second. Okay, so new shirt. Give me a second. So, yes, okay. So, here you go, the PowerPoint presentation that I cannot see it. Aquí está. Okay, now here we go. So, you have the welcome online English program, right? Okay, so I'm gonna show you some questions after all the PowerPoint presentation that you're gonna practice in the breakout rooms. Online English program. Okay, in the online English program, so you have this is the session number 3, November 1st. No sé si lo alcanzan a ver. November 1st, 2023. Okay, so we're gonna continue. Here we go. General information, the schedule Monday to Thursday from 9 to 10, sharp, right? Sharp. The agenda for today, the third day, November 1st, 2023. Greeting, welcome, instructions, review, warm-up, letters, snapshot, conversation, grammar focus, attendance, vocabulary, frequency adverbs review, platform exercise, feedback, closing, and 5 minutes for advices. Here we go. The general objective and the specific one that we already have read them. So, participants will be able to review the last session and ask and answer some personal questions about simple present. Participants will be able to practice frequency adverbs and creative conversations based in the model complete reading. Exercise and listenings and repeat some vocabulary expressions, complete some exercise in the platform and feedback them, giving information about homework assigned. Okay,
So we have these questions right now. Conversation questions. How often do you, right? How often do you? What is the meaning of how often? About frequency, right? Yes. How often do you? Okay, allí le voy a pedir que me ayuden a leer. Vamos a ver. La primera que me aparece aquí es Evelyn. Evelyn, Lady Evelyn Guerrero. Can you help me to read the first? ¿Será que me ayuda a leer la primera? Okay. How often do you travel? Yes. How often do you travel, right? How often do you travel? Okay, the number two. Arely Janet, me ayuda con la number two. How often do you wake up in the middle? How often do you wake up in the middle of the night? Yes. Okay, wake up in the middle of the night. Excellent. Very good. Nice pronunciation. Wendy Lizette Hernandez, how often do you go to... Number three. Yes, number how three. How often do you go to the dentist? Yes, number four. Evelyn Janet, no sé si puede. Can sí, you help me? How often do you go to crush? Go to church. How often do you go to church? Church, right? Excellent, very good. Church. Church. Okay, you can say go to church or go to church, right? The American people, they say go to. They say because you have the letter T between two vowels, right? Go to church, go to the dentist. Yes? How do you say church? Church. Iglesia. Iglesia. Yes. Iglesia. Yes, exactly. Thank you. Thank you, Arely Janet. Thank you. Okay, Sandra, candies. About the question about candies, Sandra. How often do you eat candies? Candies. Eat candies. Eat candies. ¿Con qué frecuencia come dulces? The next question. Blanca Esmeralda, la siguiente pregunta. ¿Cómo? Blanca Esmeralda, la pregunta del doctor. Okay. How often do you go to the doctor? Excellent, nice pronunciation. Okay, Adriana Eugenia, the next question about how often do you say? How often do you say I love you to your parents? ¿Con qué frecuencia le dice te amo a tus papás, verdad? Juan Alberto, can you help us with the next one about the English book to study? How often do you take your English book to study? Book to study, right? In this case, it's your manual. Thank you. Sara, can you continue with the sports? Practice sports. Okay. How often do you practice sport? Okay, excellent. Yancy, can you help us with your teeth? Brush your teeth. How often do you brush your teeth? Teeth. Okay, tus dientes. Solo una es tooth. Okay, the next question. Juan Carlos Escobar, no sé si... Are you available? Juan Carlos? If not, Jennifer Damisa. How often do you take your music? Okay, excellent, Jennifer. Elizabeth Yasmin Cañas, can you help us with read? How often do you? Well, often do you read? Excellent. Now, shopping mall, Ricardo. How often do you go to the shopping mall? Okay, Go to the shopping mall or go to the shopping mall? Jessica Maria, the next one, buy clothes. Buy clothes. How often do you buy clothes? Cool, okay, excellent, very good. The next question, Jorge Francisco, fast food. Sorry, which one, teacher? How often do you eat fast food? This one. Fast food. La ve. Okay. How often do you eat fast food? Excellent. Fast food. Liliana Abigail, the English classes. The question about English classes. How often do you have English classes? English classes. Very excellent. Okay. And quiero ver. ¿Quién ha participado? David, Rafael, about your friends. Go out with your friends. How often do you go out with your friends? Excellent. Ana Guevara, go to the movies. Ana Guevara, go to the movies.
Okay. How often do you go to the movies? How often do you go to the movies? ¿Quién ha practicado? ¿Quién no me ha dicho una? ¿Quién me ha hecho? Karen, Stephanie Carvajal, ¿no ha practicado? Oh, yes. No. Okay, so no. About the last one, how often do you go for a walk? Bueno, ya lo dije. Okay, the last one about eating. How often do you use the eating? The internet, right? You can say internet or internet, right? Cualquiera de las dos pronunciaciones. How often do you travel? How often do you wake up in the middle of the night? How often do you go to the dentist? How often do you go to the church? Para responderlas, solamente le quitamos how often do you, en vez de how often do you, le ponemos I y le ponemos un adverbio de frecuencia. I always, I never, I sometimes, I usually, I hardly ever. Entonces, le quitamos esta, mire, how often do you, se lo quitamos, how often do you, y antes del verbo, o sea, esto de que está aquí, todo esto, the travel, wake up, antes de eso le vamos a poner I y un adverbio de frecuencia. I never, I sometimes, I always, I usually wake up in the middle of the night, I usually go to the dentist. Yes, Frank, what's your question? I, teacher. Jennifer Damisela. Jorge ay, Francisco. Dijo, ¿verdad? Sí, yo, o sea, ay, de yo. Ajá. Yes, Jorge Francisco. Ok. Francisco, creo que no le escuchamos. No sé si. Bueno, yo no le escucho. Sí, no, es que tenía una duda. Por la tarde estuve viendo la plataforma y hay una excepción, quiero ver, de la sección 2. Es el último ejercicio de listening. Mm-hmm. Y la verdad. Intenté no todo, lo escuché y no lo pude resolver. Ok, es de opción múltiple, ¿verdad? A, B, C. Era uno de listening. Ajá, después de escuchar el listening le aparecen tres opciones. ¿Ah? Sí. Habría que escuchar lo que decía y luego rellenarlo con la respuesta. Pero ¿es de escribir o es de escoger ABC? No, había que escribir. Ah, ok. So, en lo de escritura, es un poquito complicado porque la plataforma acepta tal y como lo han diseñado. Ya vamos a ver esas cosas, ok, en un momento. Ok, Francisco. Thank you, Francisco. Ok, so, entonces, le vamos, para responder a las preguntas, le vamos a quitar how often do you, le vamos a poner I de yo y después un adverbio de frecuencia y después lo que sigue después de how often do you, después de esto travel, I usually travel, I never travel, I usually wake up in the middle of the night, I usually go to the dentist, I never go to the church, go to church, I usually eat candies, I sometimes go to the doctor. También podemos decir I go to the doctor once in the year, una vez al año, once in the year. Si usamos once in the year, si utilizamos las expresiones once in the year, twice in the month, twice in a week, si usamos esas expresiones las podemos poner al final, ¿verdad? Y en vez de how often do you, vamos a poner yo. I travel once a year. I wake up in the middle of the night. Pero ahí sería never. Okay, I go to the dentist, for example. I go to the dentist twice a year, dos veces al año, ¿verdad? Con las expresiones que hemos visto, okay? Is clear how you are going to answer? ¿Está claro cómo va a responder? Yes? For example, how often do you go to the church? I always go to church. I always go to church. I always go to the church. Mm-hmm. Go to the church. Yes, exactamente así. ¿Qué? Okay? Aquí, o sea. Teacher, for example, podría ser, how often do you travel? Tendría que responder, I never travel. Ajá, ¿está bien? Ah, ok. Sí. Así sería la estructura. Sería
adverbio de frecuencia y este complemento que está aquí, esto que está aquí. Y lo que acaba de decir, que también podríamos responder, I usually travel one a year. I travel once a year. I travel once a year. Es otra manera usando once a year. Okay. Yo, pues, en vez de you, yo travel once a year. Yo esto once a year. Yo esto once in the month. Once a year, right? Once a year. Once es una vez al año. Once a year. Twice, dos veces al año. Once twice a year. A year. Por ejemplo, si dijera go to the quiero ver, go to the movies. How often do you go to the movies? Yo puedo decir I go to the movies once a year. Los miércoles está en oferta. Twice a year. Yo las veo en la computadora. In the internet. I watch them in the internet. Yo ya casi es raro que vaya al cine porque hoy las veo en la comp. Los chicos todavía les gusta ir. Ok, yes, it's true. Ok, entonces los voy a crear ahorita los breakup rooms. I have a question. Yes, what's your question? ¿Cómo se escribe esas las otras respuestas que estaba dando, que eran diferentes a la de I? Ah, están en son las que movimos. Ah. Son las que ahorita se las muestro, pero... Y después regreso al mismo. Ok, stop share. Ok, give me a second. Ok, va. Permítame. Give me a second. Aquí está. Where is your manual? Is your manual is the... Red one, right? I think, give me a second. Pues voy a tener que cerrar esto. Here we go. Half, okay, this one. Miren, son las que vimos, si no me equivoco, las vimos ayer. ¿O no? Wow. ¿O lo estoy mintiendo? Por ejemplo, how often do you exercise? I lift weights every day, todos los días. Todos I go días. Jogging once a week, una vez a la semana. I play soccer twice a month. Okay, I swim about 3 times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Estas pueden ir al final. O sea, pone yo, después lo que está ahí, con lo que hace la pregunta, y después el adverb of frequency. O recordando que usually y sometimes puede ir al principio de la oración o puede ir atrás del verbo, ¿verdad? I usually watch TV. I sometimes watch TV. I often watch TV. Okay. Is clear? Estos de aquí van a ir al final, pero los adverbios de frecuencia que conocemos, always, almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, and never, van a ir atrás del verbo. Cualquier verbo, menos el verbo to be. ¿Ok? ¿Está claro? Yes, thank okay. you. You're welcome. Ok, ahorita vamos a crear los breakout rooms, pero les tengo que mostrar las ¿cómo se llaman? Los the questions. Ok, the question, these questions. Ok, give me a second, please. Ok, breakout rooms. Aquí, creando los breakout rooms. How many are you today? How many are you? How many are you? 25. Okay, let me see. Vaya a jugar allá. Okay, ahorita. Okay, so, vamos a ver. Arely, ahí se queda aquí. No se va a ir al breakout room, Arely. Okay. También no se va a ir al breakout room, Rigoberto. Ricardo, perdón, Ricardo. No se va a ir al breakout room. Stephanie Lisev, se queda aquí también. Y también se queda David Rafael. David Rafael, ¿ok? Ahorita voy a abrir los breakout rooms. ¿Quién va a preguntar? Allí uno pregunta y el otro responde. Ahí está en WhatsApp también. Tienen WhatsApp las preguntas. En WhatsApp you have the questions too. Ahí en WhatsApp también tiene las preguntas. Ahí le mandé la invitación para que se una, ¿verdad? ¿Ok? Is clear what are you going to do? ¿Está claro lo que se va a hacer? Yes. Ahí le dice join, unir, ¿verdad? Vamos a esperar que se una, permítame.
Hola. Hello. Hola. Hola. ¿Cómo que practiquemos? Hello. Hola. Stephanie. Hola, David. sorry. Aquí me tuve que levantar porque tenía que ir a buscar el cargador. Ok, vamos a ver, ¿no se ha unido? ¿Quién no se ha unido? Hello, ¿quién? Who is here right now? Vamos a ver. Ah, ok, Ricardo. Vamos a ver. I was running. Ricardo, can you ask the question to Arely, please? Okay. Hello. Él me va a hacer las preguntas a mí. Ahorita una, solo una pregunta. Después vamos a Ah, ver okay. con los demás. Ajá. How often do you travel? I usually travel when I hear. Okay, excellent, very good, Arely. Arely, hágale una pregunta a Brenda. Brenda, can you talk? Ah, how often do you go to the dentist? To the dentist. How often do you go to the dentist? ¿Qué? Ah, la calle, Brenda. Perdón, Brenda. Brenda, enciende el micrófono. Sorry, Hola. Brenda. Okay, yes. Can you repeat the answer, please? ¿Puede repetir la respuesta? Okay, I hardly ever go to dentist. Okay, that's nice. Very good. Brenda, can you ask the question to David Rafael? David Okay. y Rafael. How often do you read? How often do you read? David Rafael. Creo que. Okay, okay, David Rafael. Okay. I hardly ever read. I hardly ever read. Okay, David Rafael, can you ask one question to Jorge Francisco? No sé si Jorge Francisco, are you available? Yes, I can hear. Okay, how often do you go to the doctor? ¿Qué frecuencia va el doctor David Rafael? ¿O no le? Twice a week, Twice twice a year. here. Twice a year. Okay, very good. Thank you. David Rafael, can you ask one question to Juan Carlos López? David Rafael a Juan Carlos López. How often do you practice sports? I never I practice never sports. practice sports. Okay, one question please to Stephanie Lizeth Campos, to Arely. Stephanie Lizeth Campos le va a preguntar a Arely. Okay, teacher. Eli, how often do you practice sports? No sport. Okay, so I never practice sports. Yo nunca I never practice practice sport. sports. Okay, very No good. time, no time. No time. I don't have, diga, repita for me. I don't have I don't have time. time. No tengo tiempo. I don't have. Como tenemos la D entre la vocal I y la vocal O, I don't have, ¿está bien? No, I no don't time. have time. Okay, thank you. Arely, hágale la pregunta a Ricardo. One question. How often do you go to church? Okay, yes. Yes, Ricardo. Ricardo. I never go to the church. I never go to the church. Excellent, very good. One question, please, Ricardo, a David Rafael Ramos, please. Okay.
How often do you buy clothes? Clothes. Excellent. Very good. Okay. I usually buy clothes maybe 4 times a year. Four times maybe. A year. Excellent. Now, Ricardo, one question to Brenda Cecilia Mejia. Okay. Brenda, how often do you practice? How often do you take your English book to study? Your manual, right? Your manual. Your manual. Sometimes. Yeah. Okay, that's nice. Very good. So the next one, the next question. Can you read, Brenda, can you ask the question to Stephanie Lissette? Okay. Stephanie, how often do you go out with your friends? Go out with your friends, yes. Go out, ¿cómo? Ay, al ver la frecuencia, go out. No escuché muy bien la pregunta, teacher. Ah. Can you repeat, Brenda? Please. How often do you go out with your friends? Go out go with out. Your friends. Ah, okay. Go out. It's this one. How often do you go out with your friends? I usually go out with my friends. I never go out with my friends. I sometimes go out with my friends. Okay. Can you ask the question, please? Jorge Francisco to Areli. Okay. How often do you go to the movies? I sometimes. Once a week. Okay, that's nice. Okay, so do you have any question with these the statements? With any doubt with the questions? ¿Tiene preguntas con las oraciones? Teacher, no? Me sacó de la reunión. Yo la saqué. No sé qué pasó. Okay, quizás el Zoom a veces lo saca uno. Okay, no problem for that. Okay, don't worry about it. So right now we're gonna move to the book. So because sometimes we have to run. Give me a second. Okay, give me a second, please. I don't know if you have any question about this activity or everything is clear. Clear? For me, it's clear. Okay, yeah. I remember that I left, ask you for this as a homework, right? Okay, I ask you for this as a homework. What can you help me to read the instruction, please? Sara, ¿me ayuda a leer la indicación? No. Yes. Okay. Yes. Yes, I am here. Put the adverbs in the correct place in practice with a partner. Yes, right. You're going to put the what you're going to practice, you're going to put the adverbs in the correct place. Okay, do you play sports? What is the answer for this one? For the number one, A. Do you play sports ever? ¿Dónde ponemos ever? Where is where do you have to ever play? Do you ever play sports? Excellent, very good. Okay, very good. Do you aquí iría, ¿verdad? Do you ever del verbo. Antes del verbo play. Excellent, very good. Sure, I play soccer twice a week. ¿Dónde podemos poner twice a week? Ese puede ir al final, teacher. Excellent, very good. Okay, number two. A, what do you do on Saturday mornings, usually? What do you usually do on Saturday morning? What do you usually do antes del verbo? Nothing much, I sleep until noon. Almost always. ¿Dónde puede ir? Vamos a coger aquí a alguien. Arelilla del Cornejo.
Es antes de el verbo de sleep. I smoke always sleep. Excelente, Arely, very good. Ya vi que ya está lista para el examen. Okay. David Rafael Ramos, the number 3A. Do you do aerobics at the gym? ¿Dónde coloco el often? Do you often do aerobics at the gym? Do you often? Excellent, very good. No, the next one, the 3B. No, I do aerobics hardly ever. ¿Usando hardly ever? ¿A dónde diría hardly ever? No, I hardly ever do. I have excellent, very good. Number 4A, la 4A. Do you exercise on Sundays? Always. Vamos a quien le preguntamos. Ricardo Alfredo. Do you exercise on Sundays? Always. ¿Dónde iría always, Ricardo? Do you always exercise on Sunday? Excellent, very good. Excellent, Ricardo. Okay. Y el never, ¿dónde ponemos el never? No, I exercise on Sundays. I never exercise on Sundays. Excellent, very good. La number 5, vamos a ver la number 5. Yolanda Yamilet Andrade de Rodas. Yolanda Yamilet Andrade de Rodas. Usually, what do you do after class? ¿O no es compañera de ustedes, Yolanda? ¿Cómo no, verdad? Ok. Hey, Arely Janet Cornejo Rivas. ¿A dónde ponemos usually? Iría después del... What do you usually do after class? Excellent, Arely. Very good. Perfect. Ok. Voluntario para la última. I go out with my classmates about 3 times a week. I go out with my classmates about 3 times a week. I go about there. Okay, excellent, very good. Repitan después de mí. At the end. At the end. Al final es at the end. 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 Yes. Quiero ver si lo puedo escribir aquí, así rapidito, porque ya me está agregando un comentario aquí. Okay. Quiero ver. At the end. ¿Se lo ven? ¿Lo ven el comentario? Sí. Ok. At the end. At the end. ¿Se ve pequeño? At the end. Okay. At the end. Okay. Excellent. Very good. Ok, so we're going to move to the platform. Vamos a ver, esto no, esto me lo voy a saltar por el momento. Ayer practicamos esto, ¿verdad? Ok, so we have this ones. Aquí continuamos con los frequency adverbs. Quiero ver, permítanme, give me a second. I'm moving this one. Question with how, short answers. How often do you work out? Every day, twice a week, not very often. How often? ¿Con qué frecuencia? Trabaja en el gimnasio, ¿verdad? Okay, trabaja en el gimnasio, o sea, ¿con qué frecuencia? No, very often. Este workout no es trabajar, ¿verdad? No es trabajar en una oficina, no es trabajar en un trabajo, sino que es hacer ejercicio en el gimnasio. Workout. Yes, how often do you work out? Okay, repitamos. How often? How often? How often do you work out? Do you work out? Porque la K se une con la O, workout. Workout. Y la O de work no es una O pura. La O de work no es una O pura, es una work. Work. Workout. No sé si he escuchado la canción de Rihanna que dice varias veces work. Ella dice work. Entonces, no se entiende porque no es una O pura, sino que es una casi como que si va a, como que si usted va a unir los labios para decir. Voy a decir este sonido. Workout. En how often no se pronuncia la T, ¿verdad? En how often usted no pronuncia esta T que está aquí, no la debe pronunciar. How often do you work out? How often. La T no se pronuncia en how often. No decimos often, no. Often. How often do you work? Okay. Often. Okay. Often. Okay. Ese,
se refiere a trabajar afuera, un trabajo afuera. No, este se refiere a trabajar en no, el gimnasio. En gimnasio. En el gimnasio, exactamente. Este es hacer ejercicio en el gimnasio. Ok, gracias. No es trabajar afuera, es trabajar en el gimnasio. O sea, hacer ejercicio en el gimnasio. Es como una expresión especial. Vamos a ver, how well do you play tennis? Este es que también tú juegas tenis. Muy bien, pretty well, about average, más o menos. Not very well, no muy bien. Pretty well, muy bien. About average, average, un promedio, más o menos. Not very well, not. ¿La O como dijimos que la íbamos a pronunciar de not? No, no. Not, como una A, ¿verdad? Not, not, not very not. Well. How long? Not very well. How long? ¿Cuánto tiempo do you spend at the gym? ¿Cuánto tiempo pasas en el gimnasio? 30 minutos al día, 2 hours a week, about an hour on weekends. How good are you at sports? ¿Qué tan bueno eres en los deportes? Muy bueno, ok. Not so good, not so good, no tan bueno, not so good. Ok, no, nos vamos no a mover bueno. A la plataforma. Yes. Not so good. Not so good, no tan bueno, no soy tan bueno en ese deporte. Ok, nos vamos a ver a, vamos, we are gonna move to the platform, nos vamos a mover a la plataforma así rapidito. Ok, vamos a ver, intermediate. Ah, ok, vamos a ver chicos de intermediate, estamos en la section number one. Ok, give me a second. Ok, ya habíamos empezado. Me acuerdo que ya habíamos empezado un ejercicio aquí, ¿verdad? En la section number one. Más o menos. Sure. Ok, este de, me decían que el del fitness, ese no es evaluado, solo dele enviar. Si lo quiere hacer más grande, pues dele en ventana emergente para que usted lo pueda revisar. Yo no podía hacerlo, teacher. No funciona. Este no es evaluado, no se preocupe, ¿verdad? En no. Estas son las que me estaban preguntando. How good are you at volleyball? How good are you at basketball? How long do you spend online? How often do you play cards? How well can you type, right? Estas ya las pasaron, ¿verdad? Vamos a la siguiente ejercicio. Okay. En la última, teacher, cuando dice type, ¿a qué se refiere? A digitar. Digitar. Oh. Esta es, how well can you type? ¿Qué tan bien puedes tú digitar? Digitar, oh. Sí, que también puedes digitar. Ok, este del fitness, solo dele aquí a enviar porque no hay, ¿cómo se llama? No hay... no habilita eso. Ajá, no lo habilita. Yo traté, pero no habilita. Y solo se puede llevar allá a otra ventana emergente, pero igual no lo habilita. Exacto, exacto. Sí, no, no, eso no va a tomar en cuenta para la nota. Vamos a ver aquí. De ahí hay un solo se tira al que ver. Ya no tiene un solo me tira aquí. Ya no había más en el... Bueno. ¿Cómo no? Sí, teacher, hay más. ¿Verdad que sí? Sí, pero... Vaya, deme un momentito que estoy, ¿cómo se llama? Que está cargando esta, vamos a ver. Después del healthness, quiero ver. Ahí ya pasa al 3. ¿Verdad? Aquí ya no hay más, ¿verdad? Vaya, no, ¿quién no. me dijo que tenía un problema aquí? Es en el 2.13 que le dijeron, teacher. Ah, va, thank you so much. Thank you, Arely. Ya vi que está Buxa. Vaya, en el 2.13. Vamos a ver, let's check it out. Ahorita vamos para ahí. Ok, esto creo que ya no lo vamos a alcanzar. Este, ni esto, ni esto, ni esto. Vaya, 2.13 me dijo, ¿verdad? En el 2.13, bueno, aquí es videos. Videos about simple past. Ok, vamos a ver. 2.3 me dijeron. O 2.13. De los últimos, fecha. Ah, ok. Vamos a ver. Ok, welcome back. Ah, ok, este es audio. Este es audio y where did Jason go? Vamos a ver, aquí I'm going to show you the answers. Aquí solamente tiene que poner San Francisco o he went to San Francisco. El audio, si no le puede escuchar, mire, tiene que darle en ventana emergente. Y usted aquí puede descargar el audio, mire dónde lo están viendo. Aquí donde tiene la flechita para abajo, donde dice descargar, aquí se puede descargar el audio a su teléfono, a su computadora, y allí lo descarga. Entonces, vamos a ver. Teacher. Aquí, mire, descargar. Yes.
Pero no es necesario cuando lo manda a una ventana emergente, pues igual se ahí sí ya se escucha. Sí, claro, no es necesario irse a la ventana emergente. Si usted no tiene problemas para escucharlo, entonces no es necesario que, ¿cómo se llama? Se vaya a la ventana emergente. Ok, I send you the answers. Ahí le mandé las respuestas. No me acuerdo quién me dijo, pero ahí le mandé. Ok, entonces voy a tratar porque sí, la verdad, las estaba introduciendo, por ejemplo, la primera, sí, y no me las agarra. El problema a veces es que cuando lleva un espacio, un solo espacio que pueda llevar, no se lo va a agarrar. O si lleva una manúscula, voy a tener cuidado en eso porque sí creería. Sí, porque a mí ya me ha pasado en otras ocasiones que por un espacio no me agarra. Mire, en mi caso, mire, le puse San Francisco, me la agarró. Yes, home y yes. Allí se me las agarró. Trate de no dejar espacio adelante. ¿Cómo se llama? Si gusta, la voy a escribir ahí en el WhatsApp, las corto y las pega. Porque no sé. O sea, ajá. Porque yo creo que tal vez cortando y pegando, tal vez. Pero debe de asegurarse de no dejar el espacio. Tiene que comenzar cabal a la altura donde, porque si le da un espacio ya no le agarra. Exactly. En ese es el que tenía problemas, ¿verdad? Sí, pero, sí, pero muchas gracias, la verdad. Sí. Ok, no problem. So, aquí ya no hay otro. No hay otro. Yo no lo he revisado. Ah, va, aquí se pasa ya al 3. Ok, no, aquí no. Ok. So we have a, let me see where, el que vimos por aquí. We had a great time. Vaya, aquí le voy a explicar este que teníamos por aquí no, este no. Aquí empezamos. Ok, y aquí tenemos, bueno, este ya lo hicimos, ¿verdad? Ya pueden ver aquí. Sí, es que a veces no lo puedo bien, bien específico. Sí, exacto. Sí, exacto. Ok, David Rafa. Ok, so we have a here. So, de aquí es usando el pasado simple, ¿verdad? En el pasado simple. Pasado simple. Recuerde que, por ejemplo, en este espacio, si es pregunta, usted necesita, tiene que utilizar el did, ¿verdad? Did you, y cuando usamos el did, que es para la pregunta en pasado, el verbo vuelve a la normalidad. Cuando usamos el did o el didn't, el verbo vuelve a la normalidad. ¿Eso qué significa? Que el auxiliary did o el auxiliary didn't hace que en los verbos vuelvan a su base form, vuelvan a su forma base. El did o el didn't, si usted ve que en la pregunta, si es una pregunta, tiene que poner did. Y si va el did, el verbo vuelve al presente. ¿Ok? Igual con la negativa con didn't. El verbo vuelve al presente. Entonces, ¿cómo se llama? Allí ¿cómo se llama? Quiero ver. Eso. Entonces, aquí sería, did you stay home on Saturday? No podemos poner stay, con ed. ¿Por qué? Porque estamos usando el did. Por eso no lo podemos poner esta opción. Y aquí faltaría el did en esta segunda opción, ¿verdad? Vamos con la teacher, y en este otro caso que usamos el no hay el negativo, ajá, ¿por qué se cambia el verbo? Porque el drive, ya conducir, ¿vea? O conduciste, es algo así. Ajá, conduciste. Draw es conduciste. Ajá, drive ajá, es conduciste. Entonces, ¿por qué aquí esa parte no me ha quedado muy claro a mí? Porque el auxiliar decimos que cuando usamos el di, vuelve el verbo a su normalidad, digamos al presente simple, llamémoslo así. Pero ahí en el número 2 no, esa parte cambia el verbo. Ah, ok, y la misma ok, está bien, ahorita explico eso. Ok, esta es no, mire, es no, lo que implica que esta oración va a ser negativa, y entonces en la negativa tenemos que usar el auxiliar didn't. Para la negativa usamos el auxiliar didn't. Cuando usamos el auxiliar didn't aquí, el verbo vuelve a la normalidad, por eso ponemos co. Por eso no puede ser este call, no puede ser en pasado, porque vuelve a la normalidad el verbo. Y aparte que está mal escrito aquí dentro.
Tampoco no puede ser Ajá. esta, porque en este caso esta es la que está mal. ¿Por qué? Cuando el verbo es en pasado lo vamos a utilizar cuando la oración sea positiva. Cuando, ok, el verbo en pasado solo va a ir en la oración positiva. Aquí hay un punto y aquí empieza la oración positiva. Nosotros conducimos a un café para almorzar. Entonces, esta oración, como aquí él tiene el punto, esta es una nueva oración que es una oración positiva. Y con las oraciones positivas, los verbos, este es en presente. Entonces pasa al pasado. Drove, este. Drove. Ajá. Ok, o sea que así, simplificando, es decir, los verbos en pasado los vamos a utilizar solo en oraciones positivas. En ninguna. Okay. Ajá. Y de allí en preguntas no, porque usamos el did. Y vuelve a la forma base. Y tampoco en negativas porque usamos el did. Vuelve a su forma base. O sea que los verbos en pasado solo se utilizan en las oraciones positivas. ¿Ok? Vamos a mover. We are going to move. Ok. How did you spend your last birthday? Sería spend, ¿verdad? ¿Por qué aquí spend? Así, no, ¿por qué no va en pasado? Spent. Porque aquí usamos el did. How did you spend your last birthday? ¿Cómo pasaste su último cumpleaños? How did you spend your last birthday? Now, the next one, the number four. Okay, in the number four we have esta es una, tenemos tres respuestas. Lo que tenemos que identificar primero, ¿cuáles son las negativas? O si hay preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las negativas de estas tres? What is the negative question? La última última, sería. ¿verdad? Entonces, en la última, si es negativa, ¿el verbo va en presente o va en pasado? O sea, base for o past. ¿Verdad? Si es negativa. Presente. El verbo tiene que ir en base form, en present, porque por la negación. Entonces sería didn't like. Sería, esta no puede ser porque está en pasado. Didn't like. Quedarían entre estas dos. Vamos a ver, entonces aquí, ¿es oración positiva o es pregunta? Esta primera, es oración positiva. Es positiva. Es positiva, o sea que el verbo va a ir en pasado. Va a ir en pasado. Y el pasado del verbo had. Entonces solo tengo estas dos opciones, pero como ya dijimos que esta no es esta la respuesta. Everyone enjoyed it. El pasado del verbo enjoy es regular. Ajá, termina le agrega el ed. Se le agrega el ed, pero como termina en y, esa ed se pronuncia como una d. Enjoyed por la y. Enjoy it, but the neighbors didn't like the noise. Okay, what about the number five? What did you do last night? Did, aquí, que es el auxiliar que no significa nada, que tú hiciste ayer en la noche. Este do es el verbo principal y por el did vuelve a su normalidad, es tú. ¿Está claro? Sí. Ok. Number six. I went to the new Jim Carrey film. I loved it. Los dos van en pasado porque las dos son positivas. I went, I loved it. La number seven is a question. Miren, tenemos que fijarnos si lleva un not o si lleva un signo de pregunta. Lleva un signo de pregunta, es did. Did you do? Este do vuelve al presente por el did. Did you do anything special over the weekend? En la número 8 solo son 10. Yes, I did. Respuesta corta, yes, I did. I went shopping. Porque es positiva, ponemos el verbo go en pasado. I went shopping, unfortunately. Unfortunately, I spent all my money. Now I'm broke. I'm broke es estoy quebrado, no tengo dinero. I'm broke. I spent all my money. Now I'm broke. La número 9. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Y por qué el spend que va ahí es con NT? Es por lo mismo. Con, que uno okay. Está en pasado. No, es que este, como es oración positiva, el verbo tiene spend, es en presente. Y el pasado es spent, con NT. Ah, con NT. Sí, el pasado es NT porque esta es oración positiva. O sea que el presente es spend con ND. Ajá. Y el pasado es con NT. Eso es lo que tenemos que manejar. Number 9. Did you sing at the party? Did you sing at the party? ¿Cantaste en la fiesta? Did you sing at the party? Una pregunta. Esos temas donde el verbo cambia y donde van esas conjugaciones se van a ver.
Sí, claro. Sí. Ah, sí, porque yo digo, yo como no estaba mucho, amplía, para más o menos compañero. entenderlo, ¿verdad? Yes, no, don't worry. Ahí lo, sí, ¿cómo no? Sí se van a ver, por supuesto que sí. Ok, Ah, bueno, vale. pero ajá, ahorita solo les estoy explicando porque me preguntó una de sus Sí, compañeras. está bien. Ajá. Bien, bien. Entonces, no, I didn't, ¿verdad? No, I didn't, I was sick. No, yo no. Esta es la respuesta de esto. Did you, ¿cantaste en la fiesta? No, I didn't. Es respuesta corta. Yo estaba enfermo. I was sick. ¿Ok? Vamos a ver. Recordando que estas no son con. Ah, estas no las hemos hecho. Ok. Este es de escuchar, ¿verdad? Ok. En dado caso, a usted no. Ya intento de todas maneras no escuchar lo que a veces. Ok, no es que le sugiera, sino que es como se llama. Por ejemplo, ponga la primera opción, déle a enviar y ahí le va a salir algunas malas, ¿verdad? Por ejemplo, en este le sale que la primera me salió mala. Yo, vamos a tratar con John. Ok, me va a salir una mala, ¿verdad? Y la que salió mala es esta, así que es both. Y ahí, sin escuchar, ya me salió. Ok, no es lo recomendado, pero en dado caso, usted no puede escuchar el audio. Hágalo así. O sea, escogiendo, eliminando las respuestas, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver aquí. ¿Yes? Okay, vamos a ver aquí. Aquí esta lo hicimos con usted. No. No, ¿verdad? No lo hice con usted. Ok. No. How long? Aquí es utilizando el verbo to be en pasado, ¿verdad? Pasado del verbo to be, que es was y were, ¿verdad? Pero este sí creo que lo voy a explicar en el manual mejor. Vaya. Allí, no sé si tenían alguna otra consulta con la plataforma para que nos movamos. Ponga todas las pantallas pinceladas abajo porque en esa sí yo me he trabado. Ah, vaya, está bien, no problem. Y I'm gonna send you the pictures to the WhatsApp group. Vaya, okay, thank okay, ahorita. No, don't worry about it. you. Okay. Okay, so you have a ¿Dónde va? where is for plural, ¿Ah? right? Your parents, where. They ¿Y a qué vas a were ir? allí, ¿verdad? ¿Ah? El were. ¿A qué? Ok, tenemos el were. ¿Cómo se llama? Aquí tenemos they Hay were. interferencia. Were they. Yes, sí, es ok. Ok, ya no hay. Ok, so we have a they were there for 2 weeks. ¿Por qué were? Porque es they. Igual aquí, they were. Aquí en la number four, no, they weren't. Es la negativa. Were you in Los Angeles last week? No, I wasn't, porque es el I, usamos was or wasn't. Y este hasta la 4, la 5. Ahí le va a caer, ahorita no le caen porque no. Al parecer no tengo señal, pero me escuchan. Yes, can you hear me? Yes, teacher. Ok, so over there you have a. Remember that was is for I, he, she, and it. And where is for the rest, ok? Ahí se los mandé. Vamos a ver, I want to share the screen about the manual. Así rapidito, vamos a regresar al manual. Vaya, vamos a ver, quiero ver, ahorita. Okay, vamos a ver. It's about this one, right? We have a great time. Esto me lo voy a saltar ahorita porque ya solo tengo 4 minutos. Okay, aquí vamos a empezar a explicar. So, aquí. El pasado simple es uno de los temas un poco más difíciles, pero no significa que no lo pueda aprender. Entonces aquí tenemos, miren, para todos los verbos, para los verbos, tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son los que al agregarle ed ya están en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, work, worked, invite, invited, study, studied, stop, stopped. Tenemos los verbos irregulares que esos hay grupos para aprenderlos, que les voy a mandar un listado ahí. Do, did, drive, drove, had, go, went, seen, sun, see, saw, spent. Entonces, tenemos los verbos regulares que le agregamos ed. Tenemos Para los verbos pasado. irregulares. Sí, para el pasado. Al pasado le agregamos ed. Y los irregulares que son grupos los que hay, ¿verdad? Y también, aparte de eso, tenemos el verbo to be en pasado, que es el was y el were, que creo que está más abajo. No, no está aquí. Ah, bueno, sí, allá está, hasta abajo. Tenemos y el was y el were, ¿verdad? Pero ahorita estamos con todos los verbos, con todos los verbos. Entonces, para todos los verbos, usted, ¿cómo se llama? Usted le tiene que
Si va a hacer la pregunta, le pone did. Si usted hace la pregunta, usa did. Did you work on Saturday? Y el verbo que pasa al verbo, ¿lo va a poner en pasado o lo va a poner en base form? ¿Y alguna en base form. In base form, right? Usted lo va a utilizar en base form. Did you work on Saturday? Pero como si estamos utilizando el verbo in base form, ¿cómo sabemos que esto es en pasado? ¿Cómo sabemos que es en pasado si el verbo está en base form? Did. Por el did, ¿verdad? Por el did. Si usted ve el did allí, significa que esa pregunta es en pasado. Entonces, tú trabajaste el sábado. ¿Por qué es trabajaste y por qué no es tú trabajas? Por el did, ¿verdad? El did, si usted ve el did, usted sabe que no significa nada, pero si es una pregunta en pasado, lo tiene que poner. Así como ponía el do y el does, ¿verdad? Este did representa el signo de pregunta, pero no significa nada. Pero sabe, lo tenemos que utilizar porque es una pregunta en pasado. Did you work on Saturday? ¿Trabajaste el sábado? Yes, I did. Sí lo hice. I work all day. Pero ¿y aquí por qué lo ponemos en pasado? Aquí, I worked all day. ¿Ah? Una consulta. Porque le estoy respondiendo a su pregunta ya hecha en pasado. Ajá, exacto. Porque la oración, esta respuesta es positiva. ¿Sí? ¿Qué me iba a preguntar? Sí, usted dijo que you no significa nada, dijo. El did no significa nada. Ah, ¿cuál? No significa este nada, did. Pero se tiene que poner. Sí, este did no significa nada, ¿verdad? ¿Ok? El did no significa nada, pero se tiene que poner. Se tiene que poner. Solo es la estructura, de cómo es la estructura de la pregunta en pasado. La estructura de la pregunta es did, el De la sujeto. oración, perdón. Ajá, did, el sujeto, el verbo y el complemento. Did, sujeto, verbo, complemento. Antes del did puede ir what, what time, where, when, a las WH word, ¿verdad? Antes de esto aquí podemos poner, quiero ver, escribir texto aquí. Aquí podríamos poner what, podríamos poner where, podríamos poner, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí podríamos poner what, where, what, where, who, y ya, si la pregunta empieza con did, es una pregunta cerrada. Significa que una pregunta cerrada significa que es sí. Por ejemplo, ¿trabajaste el sábado? Sí, lo hice. Yes, I did. O no, no lo hice. No, I didn't. No, no trabajé. Eso es una pregunta cerrada que podemos responder con respuestas cortas usando el mismo auxiliar, ¿verdad? Usamos did en la pregunta cerrada, respondemos con el mismo auxiliar. Did you work on Saturday? Yes, I did. Did you work on Saturday? No, I didn't. O sea que este did absorbe el significado del work, ¿verdad? Porque es lo mismo como en presente. Do you work on Saturday? ¿Trabajas el sábado? Yes, I do. No, I don't. ¿Verdad? Es lo mismo. Es respuesta corta con el did. Pero si le ponemos aquí what, where, what time, who, ¿qué más? Hay un montón. Entonces, si le ponemos aquí estas preguntas, estas palabras, perdón, con WH, que empiezan con WH, o how often, o how, ya estamos haciendo la pregunta abierta. ¿Qué significa que la pregunta sea abierta? Que usted no puede responder, por ejemplo, ¿dónde trabajaste el sábado? Sí, trabajé. No, no trabajé. No puede ser así la respuesta, porque le está preguntando ¿a dónde trabajaste el sábado? ¿Verdad? Entonces, es pregunta abierta significa que usted tiene que dar más información. No solo yes, I did, o no solo no, I didn't. ¿Verdad? Entonces, en las preguntas abiertas, usted tiene que responder en pasado, porque es una oración en afirmativa o positiva. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, teacher, pero si solo es en este tipo de oraciones o siempre hay otros tipos donde no significa nada, pero sí hay que ponerlo. Bien, pasado. Por ejemplo, en este caso, el did. Hay que ponerlo, pero no significa nada. Hay que ponerlo. También ajá. En presente, igual en presente, do you work, do you work, ¿trabajas? El do no significa nada. Solamente se agrega como auxiliar nada más, ¿verdad? Como auxiliar, exacto, Juan Carlos. Yes, Arely. Okay. No significa nada. No, aunque no significa nada, solo es un auxiliar, bien como ustedes lo han dicho. Ah, ok. Uh-huh. Gracias, pero si, de nada, ya sabe. Ok, sí, pero si por ejemplo si ponemos, what did Rick do on Saturday? Mire aquí se nos complica porque hay un did. Uy, esto no. Aquí hay un did,
un nombre de una persona. Ajá, que cabal, este, ¿cómo se llama? Ajá, exacto. What did Rick do on Saturday? ¿Por qué hay dos? Está el did y ¿por qué está el do? Quiero agregarlo, pero no puedo. Okay. Uno de auxiliar y otro de hacer. Ajá, ¿Qué exacto. Hizo Rick el sábado? Ajá, verdad. Entonces este, ajá, eso me sale este bien. Ajá, este es el Sería auxiliar did. pregunta abierta. Es una pregunta abierta, exacto. ¿Qué? Eso no significa nada. ¿Qué Rick hizo el sábado? Pero sabemos que hizo porque el did, ¿verdad? Por el que el did, este, ¿cómo se llama? Porque le estamos está usando mandándolo did. Al pasado. Exacto, le está mandando en pasado, aunque el verbo esté en presente. Exacto, exacto, exacto. Ok, voy a pasar la asistencia así rapidito, porque no la he pasado. Okay. Yo sé que lo del did lleva bastante tiempo. Vamos a ver, déjeme, voy a mover esto. Solo paso la asistencia y terminamos. Ok, vamos a ver. Si usted tiene alguna consulta, puede mandarme allí este WhatsApp. Yo trato de responderle lo más pronto que pueda. Ok, Ana Elizabeth Campos, yes, present. Present, teacher. Ok, Blanca Esmeralda. Present. Present, teacher. David Rafael Ramos, present, right. Me mandó un mensaje, me acuerdo. Diana present, present. Ok, Diana Beatriz Reyes. Diana, Dayan, Diana. Eric Javier. Present. Eric, Eric Javier. Hello, Eric. Ok, vamos a ver. Quiero ver. Evelyn Janet Marroquín. Present, teacher. Ok, present. Ok, Eric Javier. Diana. Ok, vamos a ver. Es que ustedes son bastante. ¿No? Ok, Evelyn Janet Marroquín. Jessica Elizabeth Romero. Present, teacher. Juan Alberto Fuentes. Ok, está bien. Juan Alberto present, Fuentes. Teacher. Ok, Liliana Abigail Cedillo Lemos. Present, teacher. Ah, ok. Ok. Vamos a ver, Liliana. Sara Elizabeth López Salas. I'm here. Ok, Wendy Lizeth Hernández. I'm here, teacher. Jennifer Damisela, sí la vi, ¿verdad? I'm here. Yolanda Yamilet Andrade de Rodas. Jorge Francisco. Hey, present. Ok, Jorge Francisco, excellent, very good. Quiero ver, Stephanie Lisette. Present, teacher. Ok, excellent, very good. Ana María. Present, teacher. Ok, Brenda Cecilia. Brenda. Ok, Elisa, Brenda. En el chat. Ah, ok. Elizabeth Yasmín Cañas. Present. Erika Lizeth García. Ingrid Stephanie Sosaderas. Present, Ingrid, teacher. Ricardo Alfredo Salazar. Adriana Eugenia Grajeda. I'm here. Ok. Arely Janet Cornejo. Ahí está, ¿verdad? Present, teacher. Excelente. Juan Carlos Escobar. Present, teacher. Karen Stephanie Carvajal. I hear. Sandra Maritza Violantes. Ok. Yancy Stephanie Alvarado. I'm here, teacher. Lady, ahí está, ¿verdad? Y Jessica María Molina de Olmedo. Present. Ok, excellent. Very good. Jessica, right? Jessica me contestó. Yes. Okay, that's nice. Excellent. So, if you don't have more questions, so see you tomorrow. Si no tiene más preguntas, entonces nos vemos mañana. Primero Dios, en punto, cabal. Primero Dios. Teacher, no escuché mi nombre. Juan Carlos López, sí, sí me acuerdo de usted. ¿Mm? Yo no pude contestar, se me había trabado el celular. Ah, ¿quién no contestó? ¿Quién? Sandra. Sandra, Sandra. Sí, sí, pero me acuerdo de ese apellido que es Violantes. Sí me acuerdo. Teacher. Teacher, una pregunta. No es así. Teacher. Sí. Mañana no tenemos clase, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Mañana es asueto nacional. Me imagino que nos van a dar libre. Sí, por cualquier cosa. Una yo pregunta. En el grupo. Sí. ¿Significaría que repondríamos el día viernes, así como han hecho en otras ocasiones? Creo que sí. Creo, pero no estoy seguro. Jorge, sí, creo. Okay. Yo le mando a avisar por WhatsApp. Jorge tenía una pregunta. Jorge Francisco. ¿Ves, Jorge? Ya no me... Teacher, yo tengo una consulta. ¿Qué, Juan Carlos?
Ese PDF que usted ve lo ha mandado al grupo. ¿Cuál PDF? ¿Es el manual? El del libro. El de, ajá, el eso manual. Ya lo envió al grupo. Es que no he revisado. Sí, ya lo envié. ¿Verdad? Sí, lo envié ahora. Ah, ok. Eso ahora está lo en voy la a plataforma. descargar. En Sí, la también está en la plataforma plataforma. También está en el grupo de WhatsApp porque chivísimo. yo lo envié ahora. Ah, chivísimo. Gracias. Ah, ok, so see you tomorrow. Gracias. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Good night. See you bye, tomorrow. bye. See you Monday. Good night, teacher. Okay, nos vemos. Take care. Okay. Bye bye.